Caracas cae por fuera en los finales. El gran Caracas contra Wilka y el propio Atahualpa insiste por la parte interior de la pista. Atahualpa, el gran Caracas, Lil Cat disputándose el primer lugar. El gran Caracas por fuera está pasando a liquidar el gran Caracas número 7. Ganó el gran Caracas. En el segundo Lil Cat, en el tercero cayó el caballo Priamo. Luego llega Atahualpa, Mr. Mónaco. Llega en los últimos tresillos con Wilka Cuti y Don Paz Dancy y un balín. En el último lugar será Vaivén la que viene adelante, pero Lady Chufi le cae encima por fuera en los finales. Lady Chufi por fuera se defiende. Vaivén vienen para un gran final. Lady Chufi por fuera. Lady Chufi está pasando en 1:14.4 para los 1200 metros y le pone punto final la de Richani, la número 3, Lady Chufi. En el segundo Vaivén, Novena en Rey en el tercero, en el cuarto está arribando Clásica Fly y después se hace ir Mi Florecen en el último lugar. La final, el de Chuma, el número 7 se escapó sobre el cantante que corre en el segundo lugar para el tercero Pacific Brother con el caballo Pitbull, porque el de Chuma en 48.2 para 800 metros le pone punto final. El de Chuma número 7, el cantante para el segundo, ganó el de Chuma número 7. Segundo el cantante, vivo el tercero, fuerte Stuber, quinto el Pacific Brother, sexto está señor Blanquet, penúltimo Poké Edition y el caballo contendor en el último lugar. Recta final, Arconokia contra Bullet Bar, también trata de avanzar la vencedora en la baranda, está corriendo Lady Brown en el cuarto lugar y viene atropellando Boyer por la parte de afuera, pasó Arconokia a dominar en la cuarta carrera del programa, Lady Brown atropella por la parte de afuera, pero Arconokia está dominando, 50 para la llegada, les gana fácilmente Arconokia el 7, ganó Arconokia, Lady Brown en el segundo, Bullet Bar en el tercero, Boyer en el cuarto, en el quinto la vencedora, en el sexto Prince Arnel, séptima Mondata, el octavo para Resplandeciente y el último para Conchita Real. Destina que carga por la parte interior contra la puntera Caribbean Mar, vuelve Valiente también por la parte de afuera, Cirque Destina dominando la carrera Caribbean Mar y Valiente, ahora viene atropellando por centro de cancha, la lleva Prince Rose por la parte exterior, Cirque Destina cuando faltan 100 metros, Prince Rose atropella fuerte por la parte exterior, Cirque Destina en la delantera, vuelve Valiente por la tercera línea, Valiente domina, Cirque Destina, ganó Cirque Destina, Valiente quedó segunda. En el tercero, Lucky Luciana pareada con Prince Roses. En el quinto, R.R. Wayne. Luego, Caribbean Mar. Posteriormente, señora Zoraida. Luego, Balbi Huaca con la yegua Impala. Y Loving Body arribó en el último lugar. Entraron ya a la recta final. Maravilloso. Viene solo en punta. Dominando la segunda válida para el juego de 5 y 6. Private Code viene atropellando por la parte interior buscando el segundo puesto. Wade Classic por fuera y también siempre lo mismo. 100 metros para la llegada. Lense gana fácilmente el 13. El caballo maravilloso. La segunda válida y ganó maravilloso. Wade Classic en el segundo. Private Code en el tercero. Siempre lo mismo en el cuarto. En el quinto, Dubai Minister. En el sexto, el de Ali. Luego en el penúltimo, Golden Time. Y el último para el de Loki Jorge. La recta decisiva. Lindoso domina. Medio cuerpo. Anderson Z no se entrega. Y persiste en la lucha. Mientras tanto, para el tercero, Elliot Doro. En el cuarto, Irreverente. Domina Lindoso. En el segundo, Anderson Z. 100 para la sentencia. Al frente, Lindoso. Va a ganar en tremenda performance. Ganó el 7, Lindoso. Segundo, Arbison Z. Tercero, arriba el 10, Elidoro. Cuarto, Camacho en el 4. Quinto, Irreverente. Después vemos a Lennon Parks, Reference. El caballo Happy Winner, Barry Dube, Almo Jarife y Catirillo. Al frente con 3-4 cuerpos. En el segundo, Nani Clasias. Y al tercero, Novoa. En los 150 finales, domina Princess Love. La número 1. En el segundo, Nani Clasias. Princess Love va a ganar de manera contundente. La cuarta válida. Ganó el 1, Princess Love. De punta a punta. Le metió 4 cuerpos. Al 11, Nani Clasias. Que arriba, segundo, Novoa. Tercero, cuarta. Arriba. La llegó a Lady Débora. Doña María, Air Force Rang, Elay Valen, Magdalicia, Alaraca y Alma Latina,
en el último lugar. De las tribunas, Pretty Italian domina ahora con medio cuerpo. Chequina insiste para el segundo. Se lanza ahora Seurat para el tercero. En el cuarto, la yegua Princess Night. La yegua Seurat corre mucho. Es una exhalación, Seurat. Ya toma el comando definitivo. La número 3, Seurat. Segunda Princess Night. Ganó Seurat. Segunda Princess Night. Tercera, Río Fructífera. Cuarta, Pretty Italian. Quinta, Suerte. Sexta, Chequina. Después está Runner, La Ciencia, Choco Sofía arriba en el penúltimo. El último puesto para Zack Seda se lleva la situación. Chemus, el tordillo, ataca ahora Personal Branding para el segundo. Se lanza Pino de Grey para el tercero. En el cuarto, León Waikiri, Chemus, Personal Branding. Y por fuera, Pino de Grey. Pino de Grey con el caballo Personal Branding en tremendo final. Aquí está la sentencia. Por dentro, Personal Branding. Chiquitilla la sexta válida. El final es chiquito, amigos. Entre Personal Branding y Pino de Grey en la última del programa. Las jugadas exóticas son las que más pagan. Te presento cuatro formas de ganar en una sola carrera. Ganador, ganas acertando el primer ejemplar en una carrera. Exacta, ganas acertando los dos primeros ejemplares en una sola carrera. Trifecta, ganas acertando los tres primeros lugares en una carrera. Superfecta, ganas acertando los cuatro primeros ejemplares en una carrera. Juega exótica y gana más.